Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama Interpolar en Superficie o Interpolate Curve on Surface. Esta herramienta te va a llegar a servir para cuando tú tengas lo que es, vaya, una superficie previa y que en esa superficie quieras colocar lo que es algún vector, sobre todo que este vector siga las curvaturas que hay en esa superficie. Ya habíamos visto una herramienta parecida, pero eso era con la herramienta de prácticamente de polilínea. Este icono lo vamos a tener aquí, va a ser el tercero aquí en este menú en Main 2, en las herramientas de curva. Tenemos curva interpolada en superficie. La voy a activar, si lo quieres activar por shortcut, voy a ir guión bajo. En este caso lo tengo, tengo mi programa en español, pero ya sabes que lo voy intercambiando. Voy a colocar inter y desde aquí voy a activar mi comando. Interp CRV on SRF. Interpolate Curve on Surface va a ser este de aquí. El icono en inglés y en español va a ser el mismo, pero puedo activar. Me dice que necesito seleccionar la superficie donde quiero trabajar. Voy a seleccionar esta y voy a entrar aquí un poquito. Al igual que en el caso anterior, cuando lo vimos esto en una malla. Aquí necesitas generar lo que es algún trazado que tú quieras ir haciendo, ya sea el logotipo de tu empresa, ya sea, no sé, colocar algún nombre, ya sea lo que tú quieras, cualquier vector que tengas, un patrón o algo por el estilo. Cuando tú vayas trazando, en la vista superior o en la vista que tú hayas activado este comando, va a parecer que no estás haciendo nada extraordinario. Va a parecer que es simplemente un trazado de curvas o un trazado de vectores. Pero cuando vayamos a checar la otra vista, que es justamente, o cuando vayamos a la perspectiva, vamos a ver que justamente tenemos lo que es esta entidad o la entidad que tú estés trazando sobre lo que es la superficie y sobre todo que estas curvas se van a estar amoldando perfectamente a lo que es tal superficie. Vamos a checar aquí. Tengo aquí lo que es mi superficie y tengo aquí lo que es este trazado que acabo de hacer. Sé que no lo acabo de hacer de todo perfecto, pero basta para comprender esto. Aquí tú pudieses generar lo que es tal vez un parche, pudieses generar, no sé, voy a aquí aceptar. Igualmente estos comandos los iremos viendo más adelante, o si ya los conoces, pues los puedes activar sin ningún inconveniente. Puedo activar aquí lo que es un parche y vamos a tener que esta superficie tiene exactamente la misma figura donde la hemos colocado. No importa si tu figura es mucho más compleja, ahorita es, o no, tampoco importa si es sencilla como esta. Así de sencillo es utilizar esta herramienta, te va a servir bastante, sobre todo cuando quieras agregar alguna tipografía, algún logotipo o algún escrito, algún trazado sobre lo que es alguna pieza compleja. Yo lo he utilizado para algunos electrodomésticos, también para textiles y funciona bastante bien. Recuerda que si te agrada ese tipo de videos puedes darle like y suscribirte y de esta forma estarás apoyando al canal. Y bueno, pues esto es todo por el momento. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima. Hasta luego.